Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Feliz viernes. Ah, perdón, Feliz jueves. jueves. Jueves tipo viernes. Pero ya fue a marchar. No. Mañana vamos a ir a ver a las cachiporristas. Ah, ok, está bien, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a darle unos minutitos a los compañeros para que se incorporen, ¿verdad? Y podamos nosotros comenzar con la sesión del día de hoy, ¿verdad? Y yo ya perdí mi tablet y decía, ¿dónde estará mi tablet? Y ya la encontré. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Lograron terminar el ejercicio de ayer? Por ahí vi algunos que me mandaron que ya lo habían subido a la plataforma, ¿verdad? Y yo Sí, entendí que el día de ayer era el día que teníamos que subirlo y según las indicaciones había que notificar. correcto. Por eso le digo, solamente dos personas me lograron notificar que se había subido la tarea. Entonces, no sé qué pasó con el resto. Muy bien. Bueno, esto está mirando algo loca ahorita. Sí. Muy bien. Estoy viendo que muy poquitos se han inscrito. No, tengo todavía. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Por respeto a los que ingresaron temprano, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Espero se incorporen el resto en el transcurso. Muy bien. Nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 6 e iniciamos la semana número 2, ¿verdad? Entonces, en la semana número 2, para los que ya han estado revisando lo que es, pues, la plataforma, ¿verdad? Yo espero que lo hayan estado revisando sin ningún problema, ¿verdad? Espero que Nancy dice, la verdad, no lo terminó. Ok, no lo terminó. ¿Y cuál era el problema, Nancy? Hola. El problema es en el Drive, dice la compañera. Muy bien, vamos a trabajar con un tema, fíjense bien, en el cual voy a ocupar una pequeña herramienta aquí aparte para, ¿cómo sería la palabra? Bueno, vamos a ver si me puedo asistir un poco del contenido.
de esta herramienta. Vamos a ver si la puedo, si la podemos usar, ¿verdad? Y si no, cualquier cosa les aviso, ¿verdad? Están los controles, no, no activo estos controles nuevos de YouTube. Aquí está. Muy bien, vamos a iniciar entonces. El tema de hoy es comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Miren, vamos a ver, ¿verdad? En función de un ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo podemos realizar comparaciones? ¿Okay? Voy a tratar la manera de avanzar porque el ejercicio es parecido, no es igual, pero es parecido al que ustedes vieron hace unos días que me dijeron, no lo he terminado todavía. Entonces, ojo con eso. El tema es comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Luego vamos a implementar la función, el objetivo, perdón, implementar la función indirecto y concatenar conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a comenzar entonces. En esta sesión vamos a describir la sintaxis de la fórmula o función, en este caso, indirecto, ¿verdad? Realmente ya la vimos, es sumamente sencilla, necesitamos prácticamente una referencia a una celda, ¿va? Eso es todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En esa parte, ¿ok? Muy bien. Entonces, recordemos que la función devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. Es decir, que el argumento que recibe la función indirecto, lo voy a volver a decir, es texto. Que adentro de la misma función la convierte en una referencia, ¿ok? Yo le puedo dar una letra y le puedo dar un número, los concateno adentro de la función, y entonces Excel entiende que básicamente lo que tenemos ahí es una referencia a una celda, ¿sí? Eso es lo que hemos estado trabajando. Entonces, vamos a usar indirecto cuando deseemos cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar su propia fórmula. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Por acá está la sintaxis. Vean, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ven? ¿Sí? Acordémonos que el A1 es opcional. Aquí dice, miren, aquí está, ¿ven? El A1 es opcional. Y lo que le damos ahí es un valor lógico. Si escribimos A1, va a ser verdadera ese valor lógico, ¿sí? Y si le ponemos F1, C1, entonces va a ser falsa, ¿sí? Entonces, el texto de referencia es obligatorio y lo que le ponemos, como les decía, es una referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1. Una referencia de estilo R1, C1 es un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena. Entonces, esta que, por ejemplo, vamos a escribir una acá para que se recuerden, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos la función indirecto, podemos hacer esto, miren, podemos colocar de ampersand 6. A ver, ¿a qué me está haciendo referencia ese texto? Porque aquí es un texto lo que le he dado, miren. ¿A quién está haciendo referencia? ¿Joan? No activó el micrófono, Joana. Perdón. Ahora sí. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿A qué lugar está haciendo referencia? ¿Algún indirecto? Correcto, pero en este caso, ¿a qué celda? ¿A qué referencia hace? A la de 6.
Correcto. Es lo mismo que yo le dijera, igual, indirecto de 6. ¿Sí? ¿Ok? Pero, ¿por qué lo podemos, por qué no lo hacemos directamente como en la segunda forma? Ah, porque lo que decía la teoría, podemos hacer dinámica esta opción. Y otra cosa que decía por ahí es que básicamente la parte de colocar un texto es porque podemos usar esa función dentro de otra y solo cambiar la referencia indirecta. ¿Sí? Podemos involucrar este elemento dentro de una función y para no modificar esa función que estamos haciendo donde está el contenido indirecto, solo modificamos la función indirecto afuera, en su lugar de ubicación y referencia. Por acá dice que si la referencia de texto hace referencia a otro libro, miren, una referencia externa, el otro libro debe de estar abierto. Es lo que les decía en una sesión. Podemos utilizar referencias, sí las podemos utilizar de otros libros, pero el otro libro debe de estar abierto. Si el origen del libro no está abierto, entonces indirecto nos va a mandar una referencia ref valor, es decir, no se encontró la referencia por valor. Ah, ojo con esto, las referencias externas no son compatibles en Excel Web App, o sea, ni en Google Sheet, ni en la otra aplicación de Outlook de Office Online, ¿sí? No es compatible. ¿Ok? Básicamente por ahí va esta cuestión. Por acá tenemos un ejemplo, miren. Dice, digita los datos de ejemplo en la tabla siguiente y pégalos en la celda A1 de una hoja de cálculo. Para que las fórmulas muestren resultados, selecciónalas, presionas F2 y luego Enter. Si lo necesitas, puedes ajustar el ancho de las columnas, de eso dependiendo. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Vamos a abrir Excel. Bien, vamos a poner, fíjense bien, vamos a poner B2, B3, Jorge y 5, vamos a ver. Luego aquí 1333, 45, 10 y 62. Muy bien, ahora vamos a hacer las que nos está pidiendo acá. Miren, veamos. Vamos a colocar acá. Veamos, ¿qué pasaría si yo coloco indirecto a 2? Por ejemplo, vamos a ver. María Teresa, aquí voy a escribir la función. Miren. Indirecto. Y voy a escribir a 2. ¿Sí? El valor de la referencia en la celda A2 es B3. La referencia es a la celda B2 que contiene el valor de 1333. Veamos. ¿Mira? ¿Sí? ¿Estará correcto eso? Fíjense que es una cuestión algo complicada, veamos qué es lo que nos pasó ahí. ¿Sí? A2. ¿Qué tiene A2? B3 y B3 tiene 10. Ah, ok. ¿No tendría que dar B3 entonces? Es como una referencia cruzada. Ah, muy bien, excelente. Entonces,
No sé si se recuerdan de que el dicho se lo digo a Pedro para que lo entienda Pablo, lo han escuchado, o con otros nombres, ¿sí? Es algo similar, vaya. Estoy diciéndole ahorita, indirectamente, quiero a dos, porque es lo que está dentro del paréntesis de indirecto, pero indirectamente quiero lo que el contenido de la celda me dicta, ¿sí? Entonces, aquí me dice que es B3, pero será que me equivoqué yo, veamos. B2, B3, no, está bien, ¿verdad? Sí. Estamos bien. Muy bien. Y dice B3, ¿sí? B3. No veo yo algún error ahí, ¿verdad? Yo creo que el error que está en esto. Aquí se equivocaron. Bueno, sigamos. Ahora el siguiente, igual, indirecto A3. ¿Qué nos va a dar A3? Ajá. ¿Por qué nos da error? ¿Alguna idea? Va que la palabra Jorge no está registrada en ninguna celda. O no hace referencia a un nombre en específico, porque yo podría venir y decirle a este 45 que se llame Jorge. Correcto. ¿Pasaría algo fuera de lo normal? Ah, mire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta celda tiene un nombre, ¿sí? Y por eso recibe el valor de 45. ¿Me explico? Ahí es donde radica. Yo creo que por aquí dice bueno, pero en este caso nos da error porque obviamente no hay ninguna celda que se llame Jorge, pero yo ahorita sí se la puse, ¿verdad? Entonces por eso aparece 45. Si ponemos igual indirecto a 4, ¿sí? Me da otra vez este error. ¿Por qué? ¿Por qué no me está dando los resultados? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Permítanme. No me puse la cosa esta. ¿Por qué creen que nos estará dando error? O dice que no encuentra la referencia. Porque eso es ese error que tiene ahí. No sé, profe, si hace falta las comillas en la referencia. Exacto, le estamos indicando que es, ahorita le estamos indicando que es una referencia y no es un, y no estamos ahí como texto. Vamos a ver si le ponemos a mil, ¿sí? Ahora sí. ¿Ven? Creo que estas cosas están movidas, fíjense, no están en esa posición, sino que en esta. Vamos a quitarle el nombre a esta para que regrese a ser la celda. La voy a eliminar, perdón. ¿Dónde está? Datos, fórmulas, asignar nombre, le vamos a eliminar. Entonces aquí tendríamos que hacer lo que dice el compañero. No estamos referenciando, ¿verdad? Los valores en específico, sino que tendrían que ser como texto. Miren, ¿sí? Entonces, B2, cuando invoquemos a B2, voy a poner el indirecto, indirecto. B2, entonces estamos invocando a este valor, ¿bien? Vamos a ver si le ponemos formato primero. Eso sí no aplica, ¿bien? Si aquí le aplicamos un formato y aquí otro, no se lo transfiere, ¿bien? ¿Sí?
Está. ¿Sí? Ahora sí, como dinero. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos nosotros invocar según este resultado? Ahora, ¿cómo hago yo para que me dé esta tabla de resultados? ¿Cómo lo haríamos? Veamos. ¿Alguna idea? Porque ahí dice que cuando yo escribo indirecto A2, aquí le puse A2, no sé, quizás yo entendí mal, pero me imagino que esto, y B2 no lo tengo. Creo que esto empezaría como algo así, miren. No sé, me suena. Sí. Porque miren ahora sí, me funcionó. Aquí, si le pongo a 3, me voy a dar lo mismo, perdón, a 2 tendría que ser. A2. No, tampoco me equivoqué. No sé cómo estaba el ejemplo. Así tendría que estar, pero no sé por qué nos tira este. A2 es la cosa. Señor. Ahí sí, hoy sí. Vale, hoy sí, el A3 nos da 45. Entonces, el A4. Nos da este error, pero tendría que dar 10. ¿Qué tendríamos que hacerle aquí el cambio? Tendríamos que ponerle B4, ¿mío? ¿Sí? Y en el último, en este, tendría que ser B5, y ahora sí nos da 61. Hoy sí. Así debía de quedar el ejercicio, lo habíamos escrito, lo habíamos entendido mal, perdón, yo lo había entendido mal, ay, disculpe. ¿Sí? Entonces, este 5 que está acá es un X por ahí, ¿sí? Entonces, hoy sí no funcionó, pero vean, aquí dice que puesto que la celda B4 tiene el nombre definido de Jorge, ahora dice B4. ¿Sí? La referencia al nombre definido es para la celda B4 que contiene el valor de 10. Entonces ahí sustituimos Jorge por B4 y hoy sí nos va a funcionar este elemento. Y en este nos funcionó porque lo hicimos como texto. Miren, ¿sí? Entonces, 3 lo hicimos de forma directa en una celda para que nos. Es como que yo lo pongo así, ¿verdad? También. Puedo llegar a un lugar como una escala para luego salir al encuentro de la última ubicación. Algo así. Realmente, miren, el tratar de entender un poco esta función es un poquito complicado. Pero cuando uno ya lo hace, ya cuando uno la practica algo, entonces uno entiende un poco más. Como que te desafíen el. Definen el pasaje sin número de casa. Bueno, algo así. Algo así. ¿Sí? Vaya, para no hacerles más largo el cuento, miren. Cuando nosotros hacemos una combinación, vaya, yo tengo estos valores, ¿sí? Bueno, aquí estaba corto. ¿Sí? Si yo uso la función indirecto A2, y B y A2 tiene un texto de referencia a otra celda, por ejemplo B2. Entonces, esto es como que haga esto, miren, lo voy a hacer así con él, a ver si se puede. De aquí me vengo para acá, pero todavía no es mi lugar final, sino que me vengo para acá. Y este es el resultado que me va a mostrar la función. Veamos. Miren, sí, ¿verdad? La función, yo le dije A2,
pero A2 tiene B2 como texto, ¿sí? Adentro. Pero ese B2 hace referencia a otra celda, ¿sí? Entonces, a B2 y B2, ¿cuánto tienen? 1333. Entonces, por esa razón, este 1333 es el resultado de esta función y no B2. No sé si María, Alejandra y Joana ahora tal vez me pueden entender un poquito. Es lo mismo que dijo Michael, es como una referencia cruzada, ¿sí? Estamos. Lo mismo sucede ahora aquí, miren, ¿sí? Aquí le pusimos, aquí ya no es así como la de arriba, ¿sí? Aquí ya es más directa que indirecta, miren. ¿Sí? Le dijimos a Excel. ¿Hola? Le dijimos a Excel que por medio indirecto vamos a ir a la columna B en la fila 5. Entonces nos va a devolver este valor como resultado. Pero esto que está acá es texto, no es referencia. ¿Sí? Miren. Perdón. ¿Sí? Entonces, al darle enter nos da 62, que es este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos, si colocamos la referencia tal cual como es, sin texto, entonces tenemos que entender que esa va a hacer alusión a un contenido y que me tiene que referenciar a otra celda. Pero si lo hacemos por texto, entonces sí estamos haciendo. Ahora, pregunta, ¿qué tendría que hacer yo para que no me suceda esto de que primero voy a B2 y luego voy a B, perdón, primero voy a A2 y luego voy a B2? ¿Cómo tendría que hacer aquí? ¿Qué cambio tendría que hacer? ¿Pasar esto de referencia a qué? A texto. Miren, ¿y cómo hago eso? Comillas, ampersand. Miren, ¿ven? Y vean lo que sucedió acá. Hoy sí me referenció, pero al contenido, ¿sí? Al contenido. Y no me redireccionó a una celda, sino al contenido, ¿vean? ¿Sí? Veamos acá lo mismo, miren. ¿Ven? ¿Sí? Lo mismo. ¿Ven? ¿Sí? Pero acuérdense, si lo ponemos así, ya no vamos a hacer un brinco, por ejemplo, en este caso, que hace referencia a otra celda. Vamos a ver si lo logramos comprender en la Y se práctica. puede saltar a otra hoja. ¿Sí? Sí, podría ser, pero tendríamos que tener la coordenada, el nombre de la hoja y la ubicación. En este caso tendría que ser nombre de la hoja, signo de admiración cerrado y la referencia al nuevo acento. ¿Sí? Vale, ahora con concatenar, en esto no me voy a entretener mucho, ¿sí? Vamos a verlo así, ¿verdad? Tenemos la función así como está acá, miren. ¿Vean? Tenemos, vamos a poner por acá. Ok. Aquí dice que tengo que tener algo en A3, A2 y A4. La densidad en A3. Agua. Vamos a ver. Miren. Creo que equivoqué. La densidad poblacional de población de la ciudad Victoria, lo voy a poner, es, y en la celda A4 tendría que ir un número 45. Miren, ¿ven? Hemos combinado en una oración. ¿Ven?
estas tres opciones, ¿ven? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, solamente para que refresquemos un poco. B12. Ok. Más que todo para que refresquemos, ¿ok? Recordemos que ahí solamente van a ir textos. Y acá tenemos estos datos: especies, Antonio, Bermejo, trucha de arroyo, cuarta, pino y 32. Entonces, quien nos pide que hagamos esta combinación, ¿sí? En este caso quedaría la densidad de población de la. ¿Cuál sería aquí? 32 trucha de arroyo. ¿Qué es? Es que creo que están en desorden aquí, no las han puesto bien, pero quedaría así. Ajá, de la especies trucha de río es 32 kilómetros. Para que quede de esta manera, ¿dónde tendrían que quedar los elementos? Y la Esto otra dice, como solamente dando para unir. como un resultado, ¿verdad? Si vos buscas la palabra, ya tenés la oración formada. Es Sí, como una conformación de oración, ¿verdad? como Ahí te usted. le puede servir como una conclusión, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso le digo, usted puede construir, por decirlo así, ay, ¿cómo les podría decir? Como la estructura de la oración involucra los campos. Era como el caso de ayer, que tú nos pedías lo de Carolina. Habíamos Ajá. puesto respuesta y del resultado que nos arrojaba, solo ir concatenar la respuesta y ya tener como resultado, hacerlo jalar el dato. Dentro de la función, pero ahí no era concatenar, sino que era más que todo utilizar el contenido de la celda para poder buscar cuántas Carolinas habían en esa No. parte. Sí. Ustedes pueden practicar en estas dos slides, ¿verdad? Solamente que revisen primero la descripción para ver cómo van a ubicar los valores en las celdas y puedan ocupar estos valores para ejercitar. ¿Sí? Muy bien, fíjense bien que en esta parte yo les quiero comentar, vamos a trabajar con este archivo de Excel, vamos a tratar la manera de. Ay, esta cosa tiene. Lo voy a guardar ahorita para que se los pueda mandar a ustedes. Es uno ejercicio. Este archivo, fíjense bien, tiene algunas cosas que ya están algo avanzadas, ¿sí? Entonces, quiero que por favor, ahorita se los mando. Espero que podamos lograr terminarlo. O por lo menos la primera parte y ustedes se quedan trabajando la segunda parte. ¿Sí? Para que ustedes vean lo que se puede hacer con esta. Vale, se los mando aquí al chat de Zoom. Y se los estoy colocando también en el chat de WhatsApp. Revisen que les cayó, por favor. ¿Sí? No podía ver su. Solamente vamos a cambiar algo por acá, me hacen el favor. Me avisan cuando estemos listos. Voy a ir tratando de detenerme y me voy a hacer uso de esta porque no voy a poder alcanzar a ver todo desde aquí. Así que lo voy a hacer desde acá. ¿Sí?
Vaya, muy bien. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos este elemento que tenemos acá, le vamos a poner BD. Cámbienle el nombre, por favor. Y aquí le vamos a poner sistema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer algo igual que lo que hicimos hace unas clases atrás, ¿sí? Quiero que me pongan atención. Ya les dejé estas tres marcas, digámoslo así, ¿verdad? Que son las que vamos a ocupar. Lo que vamos a hacer es un sistema de comparación de precios entre modelos. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El modelo amarillo o el modelo que está acá, ¿sí? Nos va a presentar que cuando nosotros seleccionemos el modelo, nos va a aparecer acá toda la información de ese modelo. Y cuando cambiemos aquí y seleccionemos el modelo del otro, entonces vamos a obtener la información del otro elemento. Miren, ¿sí? Estamos. Vaya, vale, vamos a avanzar acá. Miren, ¿sí? Ponga mucha atención, por favor. En esta primera parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, para cada base de datos, esto, los modelos, les vamos a poner un nombre. Bueno, de por sí, en este ejercicio me adelanté, ¿sí? Y les he creado esto. Miren, ¿sí? Ya van a ver ustedes para qué es, ¿ok? Entonces, acá tenemos Samsung, acá tenemos Apple y acá tenemos Motorola. Miren, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner igual, indirecto. Miren, ¿sí? Ah, perdón, perdón, no es acá. No, es en datos. Vamos a hacer una lista, ¿ven? ¿Sí? Vamos a venir acá y vamos a poner igual, aquí sí, indirecto, abrimos paréntesis, miren, y nos vamos a venir para acá, miren, cerramos paréntesis y le damos enter y aceptar. Vean, aquí ya tenemos una lista de las marcas. Si selecciono Samsung, aquí me tiene que desplegar las marcas de Samsung, miren, ¿sí? Y aquí tengo otra vez las otras tres marcas y aquí voy a hacer lo mismo, ¿vean? Me voy a venir a datos, validar, lista, ¿sí? Voy a poner indirecto, vamos a seleccionar Motorola y cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Entonces, esto me va a dar esta opción, miren. Aquí voy a poder escoger uno y aquí voy a poder escoger otro, ¿ven? ¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy haciendo ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces necesito ahora, fíjense bien, sustituir del texto los espacios y los voy a sustituir. ¿Por qué? Por un guión bajo, miren. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se acuerdan de esto, verdad? ¿Sí? Entonces, con estos elementos yo me voy a basar para invocar lo del Galaxy A5. Voy a cambiar al primero, al J5. Y aquí al primero Turbo 2. Bien, ¿sí? Vaya, veamos. Hasta ahí me avisan si estamos bien con lo que se ha hecho. Veamos. Hagámoslo hasta ahí, por favor.
En este no le va a costar mucho, Roxana y Carolina y Marta, porque no sé si se fijaron, pero en el administrador de nombres, miren, ya se fijaron. Están todas, ¿ven? Solo hay algunas que vamos a tener que modificar nosotros, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, si está el J5, vamos a ver. El Galaxy. Aquí está, ¿ven? J5, ¿ven? ¿Sí? Entonces, sí, están algunas. Hay otras que las vamos a tener. Este va a ser Que su mande trabajo. así como lo veo. ¿Hola? Que no va a recibir. Pero no deja la pausa. No, pero creo que dijo que él estaba. María, tiene su micrófono encendido. ¿Ya lo van a recibir allá? ¿Me avisan cuando ya estemos ahí, por favor? Listo. Ok, muy bien. Ahora lo que necesitamos, como les dije, es que acá hemos nombrado, por ejemplo, el del Galaxy tiene ya un nombre, miren. ¿Sí? La memoria, el microprocesador, todo. Solamente que ahora son más atributos. Tenemos color, memoria, micro. Vamos a ver si están en orden. Color, memoria, micro. Muy bien. Luego sigue cámara, altura. Cámara, altura. Muy bien. Luego sigue ancho, sistema operativo, precio. Luego dice ancho, sistema operativo, precio. Y por último, si hay descuento, miren, ¿sí? Vamos a copiar esto acá y también esto acá. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer el primero, miren. Aquí el de color dice, perdón. Vamos a escribir indirecto, igual indirecto, ¿sí? Y vamos a usar, ¿qué referencia necesitaríamos utilizar aquí para poder hacer caso a la búsqueda? Tendríamos que seleccionar acá, miren, ¿sí? Luego vamos a concatenar el main, miren. Que creo que es de memoria, si no mal me recuerdo. Miren. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Nos tendría que dar. Bueno, voy a borrar esto porque lo invoqué nada más. Guión bajo. Men. ¿Sí? Vamos a ver. Pero eso tiene que ir entre comillas, miren. ¿Sí? Y ahí Hola. creo que me equivoqué. Ah, perdón. Hola. Y no me dicen. Aquí tiene que ser No se call, ¿bien? puede, disculpen, no se puede hacer la pantalla un poco más grande y se ve la fórmula que está haciendo. Ok. Vamos a aumentar hasta ahí. ¿Se ve mejor? Sí, se ve mejor. Ok. Miren. Ah, pero voy a tomar esa referencia y la voy a fijar, miren. ¿Ven? Para que no se me mueva esta de acá. Lo mismo voy a hacer con la de abajo, miren, con esta, pero en este caso, sí la voy a mover a la de acá, miren. ¿Sí? Entonces, tenemos que el turbo 2 es
El Galaxy J5 es negro y el Droid 2 es blanco. ¿Bien? ¿Sí? Voy a Una hacer, consulta ahí. dígame. Y si en la celda D8 pones como el call y lo concatenás y poner en memoria main, se podría. Sí, pero habría que hacer, hay que hacerlo con más trabajo. Mejor lo hacemos directamente donde lo vamos a mostrar. ¿Sí? Vale, por ejemplo, aquí. Vale, yo puedo hacer esto, ¿ve? ¿Sí? Ah. Pero aquí lo único que tendría que hacer es de call, mira, solo le pongo main. Eso es lo que digo yo, si pones main en la celda D8, en la D8, la palabra que lo caracteriza cada uno. Pero como solo una sola vez lo vamos a hacer, no Ah, bueno. habría ningún problema. Ahora, si el proceso se convierte en algo más largo, ahí sí, miren. Sí, ahí sí es, podría ser muy buena idea, miren. Vean el precio. Y si hay descuento, miren. Vean. Estos dos aquí le vamos a poner porcentual para que se vea, miren. Ahora esto. Ay, esto es dinero, ¿ven? Estos dos son dinero, ¿ven? Esto lo que hacemos también es, ¿ven? Pero en este caso, vamos a ponerle esto, ¿ven? ¿Sí? Vayámoslo haciendo, por favor. Profe, ¿y esto como para qué me podría servir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me podría servir esto? Carolina, ¿qué dice usted? A ver. Sí, la verdad que es práctico, solo que, bueno, a mí se me hace un poquito complicado, ¿no? Pero quizás Se le debo escucha practicar bien mucho. lejos. Y ahora me escucha. Sí, ahora le escucho un poquito mejor. Mucho mejor. Sí, es realmente bien práctico porque en lo que es el área de trabajo puede servir mucho. Solo quiere decirle que a mí se me hace bastante, a mí yo lo veo difícil, pues lo siento un poco complicado. Pienso que es así como de practicar mucho para realmente manejarlo, porque a mí me cuesta. Sí, no, y no crea que solamente a usted, eso no es, no crea que solamente o directamente a usted le cuesta, esto todo nos cuesta, ¿sí? Sistema de comparación de modelos, así le podemos poner, miren, ¿ven? Sí, es algo, este proceso, yo les dije desde un comienzo, miren, este proceso. Es algo, ¿verdad? ¿Se los dije o no se los dije? Inclusive en el tema anterior, ¿verdad? Antes del de ayer, ¿sí? Inclusive esto, miren, lo podemos ocultar. ¿Ven? Lo vamos a ocultar. Vamos a poner un formato o como oculto. Entonces, ahí está. Y esto. Es cuestión de criterio. Miren, yo por ejemplo esto, podríamos poner uno acá. El otro lo podríamos poner acá. Y ahí ya se nos dañó algo. Veamos qué fue lo que nos pasó aquí. ¿Sí? ¿Qué se fijó de 7, verdad? ¿Sí? Lo voy a dejar ahorita ahí. Este se me hizo más fácil mover. Vamos. Así. ¿Sí? Podríamos hacer una copia. Fíjense bien. Por ejemplo, acá.
¿Cuál era? Es que este archivo no es mío. Sí, este archivo no es mío. Entonces, podemos, por ejemplo, movernos este para acá. Y podemos mover este para acá. ¿Sí? Y ya tenemos el modelo 1 y el modelo 2. ¿Sí? Modelo 1, modelo 2. Miren. Ya voy a arreglar este de acá, no se preocupen. Muy bien. Ah, ya me acordé qué fue lo que pasó. Lo siento. Es que se me olvidó que aquí estaban sus. Entonces es todo esto lo que me tengo que llevar. Y yo, ah, con razón, digo. Pero, sí, así es. Y yo solamente me estaba llevando las dos columnas. ¿Qué está pasando aquí? Decía yo. Bueno, entonces aquí podemos poner, hoy sí, modelo 1, modelo 1, y aquí podemos poner el modelo 2, miren. ¿Sí? Vamos, ahí estamos. Entonces, ahora sí, puedo copiar este, lo puedo pegar acá con valores y lo arrastro acá, no hay ningún problema. Y este solamente elimino acá y el sí, miren. Y ahí sí. Vale, ahí estamos. Miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que ahora ya puedo hacer una comparación entre mis tres modelos. Por ejemplo, Samsung. Ya no quiero, vamos a revisar un Motorola y vamos a ver el Moto Droid Max. Miren, se actualizaron. Y lo vamos a comparar con el Motorola 100, con el iPhone, perdón, pero ahora con el iPhone 5S. Miren qué desfasados estamos porque a puras penas aquí se lleva el Samsung, el iPhone 5S. ¿Sí? ¿Ven? Y ya le podemos dar nosotros ¿cómo se llama? Un entorno distinto. Miren. A mí me gusta trabajar cuando hago este tipo de cosas y que pues se las voy a entregar a alguien o algo por cualquier cosa, me gusta hacerles una bonita interfaz, ¿sí? Una bonita interfaz, ¿verdad? En donde se puedan sentir ellos como más cómodos, ¿verdad? Entonces, sin relleno, le vamos a poner un contorno por acá, algo gruesecito, ¿sí? ¿Vean? Y le puedo quitar las líneas. Se las voy a quitar, miren, para que ustedes vean cómo queda al final. En vista, líneas de cuadrícula, barras de fórmulas y encabezados, miren. Y ya me queda el sistema ahí bastante simpático, ¿ven? Miren. ¿Y aquí qué puede hacer usted? Comparar, ¿verdad? Ah, vamos a comparar el Turbo con el 4S. Miren. ¿Sí? Podemos aquí. Aquí todo lo visual es permitido. Miren, todo lo visual es bienvenido. ¿Ok? ¿Sí? Ok.
Ahí está, miren. Ahí sí le podemos ocultar los encabezados. Ahí está, miren. Michael, ¿qué les parece? ¿Qué dice el Ya público? terminé. Excelente. Mándame captura, por favor, los que lo lograron terminar. Ojo, la base de datos ya estaba trabajada, así que lo único que tuvimos que hacer, fíjense bien, es complementar el ejercicio, ¿verdad? Mira. Ok. ¿Preguntas? Ay, no, no me gusta andar mocoso. Es feo. Pero ya a partir de mañana me toca empezar con el tratamiento para la gripe. No he agarrado cama todavía con esta gripe, menos mal. Sí, porque Excelente, hasta Michael. mañana, porque no empezó antes. Mañana empieza lo bueno porque me empiezo a meditar para quitármelo, porque si no, he pasado como que si soy a saber qué, estornudar y estornudar. Ajá. Correcto, ahí estamos. ¿Verdad? Ahora lo que yo quiero es que ustedes hagan un pequeño entorno bastante agradable. Yo lo hice así sencillito, ¿verdad? Sin tanto qué ni para qué, pero ustedes le pueden dar ahí el formato que mejor les parezca, ¿sí? Ya como presentación. Ya como una presentación, es correcto, miren. ¿Sí? La idea es esa, ¿verdad? Que nosotros, pues, le demos un toque y cuando el jefe lo vea o el encargado lo vea, diga, hey, te quedó bien, ¿verdad? ¿Sí? Estamos bien. Tengo el modelo 1. Inclusive aquí podemos hacer algo, ¿ven? Todo con tal de, ¿ven? ¿Sí? Ah, sí, aquí le puedo poner, mira, creado por y mis iniciales, ¿ven? Pero en chiquito, porque si no el jefe se enoja ahí. ¿Sí? Claro, ¿y por qué no, Nancy? Si es que usted lo ha hecho, a usted le ha costado, pues, ¿sí? Es importante ahí decirle, mire, jefe, he hecho esto para usted, para que usted ande buscando, comparando, qué sé yo, ¿verdad? Ahí en el. Aunque obviamente ya hay sistemas para esto, ¿verdad? Pero no estarían de más algo atractivo que pudiéramos crear ahí para nuestro trabajo interno personal. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. Vaya, solamente comentarle, ¿verdad? Aquí no hay trabajo extra, solo hay que terminar ese ejercicio, ¿verdad? Y lo que sí quiero que, por favor, se encarguen es de comprender qué es cómo se hizo, ¿verdad? Estos elementos acá, miren, ¿sí? Cómo se hizo toda esta parte, ¿verdad? De esta tabla. Esta es lo que les decía yo en el tema anterior, que no lo quise hacer así porque no quería que se confundieran. Miren, para color, vean, ahí están, estas son los nombres de estas celdas, ¿ven? Todas estas son Galaxy, estas de Galaxy, estas de iPhone, estas de iPhone, estas de Motorola. Estas de Motorola, miren, ¿sí? Y así sucesivamente. Este es para memoria, este es para el microprocesador, este es para la cámara, ¿ven? Miren. Este es para las características de la altura, este es de la anchura, alto y ancho, para el tipo de sistema operativo que tienen. El precio y el descuento, miren. ¿Sí? Entonces solamente los invito a que revisen eso, el análisis y comprendan qué y cómo se hizo, ¿verdad? Toda esta cuestión. Esto tardó un buen rato en hacerlo, no crean. Se tardó un buen rato, ¿verdad? Entonces,
tratemos la manera, ¿verdad?, de analizarlo por ahí, para que ustedes puedan comprender cómo se hizo y de ahí de antemano puedan ir haciendo los que a ustedes les favorezcan su trabajo. Entonces, ya tenemos aquí hecho el sistemita, ¿verdad? Ojo, acuérdense que estas dos de aquí tienen información, no la vayan a borrar, ¿sí? Recuérdense la que está después del amarillo en la forma en la que ustedes lo tienen. Y esta la hemos ocultado. Bueno, por ahí vi que algunos no la ocultaron. Quiero ver a Alejandra. Vale, no la oculto yo, ¿verdad? Entonces, así como les digo, de tarea, obviamente que lo terminen y que me hagan una bonita interfaz. Pueden agregarle iconos también si quieren para que se vea bonito, ¿verdad? Chicos, así que no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. Hoy estuvo más fácil la clase, ¿verdad? Espero les haya gustado y puedan terminarlo sin inconvenientes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No, todo bien. Bueno, Todo bien. nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Y nos veríamos el día de mañana. No, ¿verdad? No, mañana no ¿Dónde? nos vemos. Mañana es Sábado, viernes ¿no? 15, es asueto, entonces nos veríamos hasta el 18, lunes. Así que pasen un feliz fin de semana, por favor. Los que me deben de la primera semana, avancen y. Solo dos personas no han subido al Drive el ejercicio de la semana 1. Yo por lo menos hubiera esperado que al menos la mitad hubiera subido, ¿verdad? Les voy a dar otro día más. Les voy a dar hasta el sábado al mediodía. ¿Ok? ¿Vamos? Bueno, chicos, pasen feliz tarde. Cuídense y nos vemos el próximo lunes. Vayan a marchar y a desfilar, por favor, cuídense. Gracias.